Textos. No. Ricardo. Víctor. Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en el programa En Contextos del diario Ultimátum, con la intención de platicar con ustedes sobre los temas más relevantes a nivel mundial, la agenda nacional y también los temas locales del estado de Chiapas que nos aquejan y que nos preocupan todos los días, y por lo cual pues nosotros ofrecemos un punto de vista que discutimos con ustedes como público. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Qué tal, Morelo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, acá presentes. Me da mucho gusto saludarlos. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos también. Muy bien, pues el tema del día a nivel mundial, Juan Carlos, ¿por qué no lo pones tú? Nos haces la propuesta. Nosotros ofrecemos un punto de vista que... ¿Perdón? Juan Carlos, el tema del día a nivel mundial. ¿Cuál te parece que podemos, el tema que tendríamos que estar platicando? Bueno, lo que pasa es que hay muchos temas. Normalmente empezamos con la actualización de los datos. Hay una confusión ahorita con la conferencia de López-Gatell, porque al parecer anunció que ya se había achatado, pues, para decirlo en términos chiapanecos, la curva, pero están diciendo que no. Yo lo que creo es que tal vez en las ciudades grandes esto ya empezó a bajar un poquito, quizá, pero yo creo que faltan muchas partes del país a donde llegue y no se puede uno confiar en eso. Y bueno, falta todavía mucho más tiempo para que podamos pensar en reanudar las actividades normales, ¿no? Sí, hay me parece que incluso posiciones encontradas ya en el propio gabinete, porque salió la noticia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que estaba señalando en donde sus evaluaciones, sus consideraciones, inferencias estadísticas no le daban para que levantaran la cuarentena en el mes de mayo. Ellos están diciendo que es hasta julio, ¿eh? Ellos están diciendo que tardaría mucho. ¿Cómo ves tú, Ricardo, ese tema? Pues sí, de hecho, por lo que se está explicando es que va a depender mucho de los lugares. O sea, sigue pendiente también los municipios de que mencionó López Obrador hace una semana, de donde no se han registrado ningún caso de coronavirus. Y por supuesto, pues el referente a nivel de las televisoras y a nivel de la prensa, pues es la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México y los lugares en donde hay más contagios. La expectativa es de que posiblemente, esperemos que no sea así, las entidades en donde ahorita hay poco contagio es porque no ha llegado hasta acá la fuerte de la pandemia, y un poquito se podría repetir un escenario semejante al que ocurrió a nivel mundial cuando veíamos casos fuertes en Europa y en China, después en Estados Unidos, y en México se registraban pocos casos. En realidad, con lo de la pandemia, desde mi punto de vista muy particular, y sobre todo un caso como el coronavirus, pues la verdad es que todo el mundo está haciendo cuentas en el aire, porque es algo novedoso. Realmente tan válido es creerle al gobierno que la gente puede salir en el 18 de mayo. Ya ven el caso de Estados Unidos, en que hubo un decreto. En otros países así también ha sucedido. Suecia es el mejor ejemplo. Hasta julio o hasta junio. Yo creo que depende mucho del lugar y la perspectiva también. Ok, Ricardo. ¿Cómo debería dar una fecha? Y sin embargo, por ejemplo, en Tabasco, ¿no? En Tabasco salió el gobernador a solicitar que las gentes se queden en casa, porque Tabasco está en circunstancias, a pesar de la cercanía, ¿verdad? La situación de Tabasco es de más gravedad que Chiapas, ¿no? Y ahora es muy difícil tomar decisiones. Las decisiones tendrán que ser de todo México, porque dada la movilidad, podrían declarar que ya levantamos la pandemia, pero sin embargo, si un estado o dos o más están todavía en circunstancias graves, pues con esta movilidad que se da, pues pueden seguir contagiando
a personas de otros estados, ¿no? Tiene que ser muy prudente la decisión. Todavía, por ejemplo, en España, que es el referente más, que tenemos más cerca. Hay dos datos aquí que vale la pena considerar. Estados Unidos está pidiendo que se alineen los esquemas de la producción por que Estados Unidos está levantando ya o está iniciando ya labores en algunas actividades, en algunos sectores, y está presionando para que México lo pueda hacer de manera lineada. Eso fue la declaración que hizo el propio secretario de Relaciones Exteriores. Y el otro factor, el interés de decir que efectivamente se ha hecho de manera positiva las cosas y por lo tanto esto puede estar causando una declaración un poco adelantada de López-Gatell. ¿Es así, Juan Carlos? ¿Crees que esos dos factores están influyendo? No te escuchas, Juan Carlos. Desactivé el audio, perdón. Sí. Hay que tomar en cuenta varios factores. Ayer veía un documental en la televisión alemana, en DW se llama, se puede ver por cable aquí, del modelo asiático, del éxito que tuvieron los asiáticos, que prácticamente ya están reactivando su actividad económica, poco a poco, gradualmente, pero de que hubo un buen control. Países excepcionalmente exitosos como el de Nueva Zelanda, que es una isla, y a lo mejor por sus propias características, el cierre de sus fronteras redujo la mortalidad a un número insignificante. Pero, por ejemplo, el otro dato relevante es que Inglaterra, parece ser que toda la Unión Europea, particularmente Francia, España, Italia y ahora Inglaterra, ya incrementó su número de fallecimientos. Y entonces, bueno, lo que hay que ver es que el comportamiento pues se va desplazando. Y entonces, a mí me parece que ver la televisión nacional y dar, por cierto, el dato que da a nivel nacional López-Gatell, es no irse con la finta. Hay muchos municipios de Chiapas, por ejemplo, donde no se ha detectado ni un solo caso. No quiere decir que ya la libraron, no quiere decir que no vaya a llegar, porque esto está, como lo decía Keta, íntimamente ligado a la movilidad humana. Solamente que fuera una comunidad aislada, que no tuviera contacto de ningún tipo con otras sociedades o con otros pueblos o con otras comunidades. Entonces, hay que tomarse la información por parte del gobierno, pero también hay que razonar cuál es el comportamiento de este tipo, de este fenómeno en particular, ¿no? Keta, para continuar con tu participación, decías que Tabasco tiene casi 1,200 enfermos y está ubicado en el quinto lugar de fallecimientos a nivel nacional. Y la cercanía que tenemos, por eso se convierte en un tema muy importante también para nosotros. Tengo un tema muy importante y hoy el día de ayer creo que fue, ¿no? Cuando el gobernador salió a hablar y decir que pues que se quedaran en casa, que las medidas deben estar pues fuertes por la situación que se está viviendo en Tabasco, pues él mismo fue de los primeros contagiados, él vivió en carne propia la situación del COVID y él salió bastante bien, bien librado, ¿no? Y entonces creo que sí debemos guardar calma, aunque será el gobierno nacional, ¿verdad? Quien decidirá cuándo ya salimos, si va a ser de manera gradual, si por ejemplo el personal de las oficinas, cómo va a regresar a las oficinas a trabajar. Hasta ahorita están haciendo guardias, de qué manera van a ir regresando poco a poco a laborar, ¿no? ¿Qué tal? Para reforzar lo que estás diciendo, Tabasco, 145 fallecidos, y la cuarta parte de los contaminados de Chiapas están en la región que está pegada a Tabasco. Un dato interesante, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, creo que... Así es, de hecho, ¿Perdón? Sí, Ricardo, ¿cómo ves esto? Sí, yo creo que así está, es cierto, o sea, el movimiento de la pandemia se ha visto desde un principio que está íntimamente ligado al desplazamiento de gente y a las concentraciones de población.
Por lo demás, pues el gobierno tiene control, digamos, en el aspecto del regreso a clases, tal vez, en el regreso de la burocracia, pero en realidad, pues en todo el país, como lo hemos estado observando, cada familia y cada persona, de acuerdo a su necesidad económica, pues está tomando el quédese en casa de acuerdo a sus posibilidades. Hay muchas personas que desde hace 3 semanas no salen para nada de su casa y les llevan ahí sus alimentos y lo que solicitan y demás, pero hay otros que tienen que forzosamente salir a trabajar. Entonces yo insisto que finalmente son meras cifras de referencia, porque por otro lado está el modelo Centinela, que ha sido criticado, está el modelo de la información de la Universidad Johns Hopkins, pero hasta que yo sepa, son los únicos referentes. En términos matemáticos, salvo alguna intervención extra que han dado los matemáticos de la universidad y del Politécnico, pero las demás críticas respecto a los cálculos de gobierno han sido meramente opiniones basadas en la concepción personal. No existe ninguna base matemática o algo que se diga está bien o está mal. Hay una crítica que está en el ambiente ahorita que dicen: las decisiones fueron tomadas por médicos que no saben de economía, que no saben de movimiento social, y eso está generando incluso nuevos problemas. Y también en la economía están surgiendo cosas interesantes. Carlos hablaba hace un rato, bueno, antes de estar al aire, nos hablaba del tema de las remesas, Juan Carlos. Es un tema muy importante ahorita para el país, por supuesto, ¿no? Fíjate que el maestro Ricardo había hecho un pronóstico reservado al respecto, pensábamos que iban a caer y resultó que repuntaron. Yo creo que se deben a dos factores, porque ahorita nada más queda más que especular, y uno de ellos es que con la variación del peso frente al dólar, pues aumenta el poder adquisitivo de los que reciben este dinero en las remesas, y por otro lado, pues la incertidumbre laboral allá de quienes que eventualmente podrían tomar la decisión o son deportados o podrían tomar la decisión de regresar a su tierra a estar con su familia, y por eso están mandando pues ya sus ahorros quizá, pero sí fue relevante ese dato. No salva nada de la economía, sí ayuda un poco a algunas familias, a algunos, pues varios miles de familias, cientos quizá, que reciben estos recursos, pero lo grave aquí es el pronóstico que acaban de dar sobre la caída de la economía, que va mucho más allá de lo que nos habían dicho anteriormente, desde un 9% hasta quien se atrevió, no tengo el dato ahorita en pantalla, a afirmar que caería hasta en un 30%, y esto es dramático. Entonces, la verdad es que es muy difícil como autoridades en los países, en México y en los países, tomar la decisión de cómo reanudar la vida cotidiana de manera gradual, de tal manera que se vayan reactivando las economías y se evite esta cascada de desempleo. Porque mira, no va a alcanzar todo el recurso que está dando el gobierno, no va a alcanzar, las pymes se quedaron como los chinitos mirando, lo que está ofreciendo el Seguro Social, los créditos de la banca, siguen teniendo un interés casi normal, o sea, bajaron un poquito, pero no son suficientes. Y por otro lado, este padrón de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, que supuestamente ya estaba hecho antes de la pandemia, no entiendo cómo, tampoco se va a dar abasto. A mí me preocupa que en algunos municipios del país, incluyendo Chiapas, la gente empiece a exigir recibir esos apoyos y que el gobierno se vea cercado por falta de recursos, ¿no? Claro. Queta, el tema de las remesas es un tema importante, porque llega a las comunidades, claro, lo platicábamos, y también porque genera pues una economía local de sobrevivencia en el caso de Chiapas. ¿Tú cómo la ves, Katia? Sí, yo conozco muchas familias, ¿verdad? Sobre todo indígenas, que reciben recursos de los hermanos, de los parientes que se han ido a vivir a Estados Unidos, y a partir de ellos han hecho posible inversiones, ¿no? Han comprado terrenos, han comprado casas, han comprado, por ejemplo, ganadito, ¿no? O algunas otras cuestiones que les han permitido invertir, porque la esperanza es que la persona esta va a regresar, que no se va a quedar en Estados Unidos, por lo menos
a morir va a regresar a Chiapas, ¿no? Y entonces le están haciendo como su casita, el lugar donde él va a regresar, ¿verdad? Un programa que a mí sí me hacía muy, muy interesante es el que tenía CDSOL antes, el de 3x3, que desafortunadamente este programa desapareció, que se buscaba a un grupo de personas que vivían en Estados Unidos, que eran chiapanecos de determinada comunidad, y se juntaban, ¿no?, recursos, ¿no? Eran programas muy interesantes, ¿no? Ahorita simplemente los recursos sirven para que las familias que los reciben inviertan. La hipótesis de Juan Carlos es que el aumento de las remesas se debe a la previsión del posible regreso. Ricardo, no era la hipótesis que manejábamos la semana pasada. ¿Cómo la ves? No, definitivamente fue, de hecho, una nota importantísima, porque contra todo pronóstico y pronóstico del Banco Mundial de caída, las remesas rompieron récordes en el mes de marzo, alcanzaron 4.016 millones de dólares, 49% más que en febrero. Sí, y bueno, sí. Esto se mantiene en una tendencia ascendente. Las hipótesis, por supuesto, respecto a qué ocurrió, de antemano, pues es interesante que con los hechos, nuevamente la realidad supera a las previsiones de los economistas. No es la primera vez y, bueno, es interesante lo que está ocurriendo porque, bueno, los pronósticos del Banco Mundial aparentemente estaban muy lógicos y esto, pues, no sucedió. Que a mí me gustó mucho la columna que hoy escribió Enrique Galván Ochoa en el diario La Jornada, donde hace en una forma muy humana que dice cómo lo hicieron, de qué se privaron, cuántos sacrificios hicieron, y donde finalmente dice que la población, en el caso mexicano, aunque se van fuera a buscar el sustento, siempre no se olvidan de la familia, y esto contrasta porque mientras que en México se incrementaron las remesas, no sucedió lo mismo en el monto de remesas de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Ahora bien, en cuanto a los... ¿qué sucedió? Pues por supuesto coincido en parte con lo que maneja Juan Carlos, de que por un lado fue el hecho de que ante la falta de empleo acá, los familiares de allá tuvieron que mandar, ante la caída, en términos económicos, ante la caída de la actividad económica en México, los migrantes mandaron más recursos. Y dos, desde esa alza que tuvo el dólar frente al peso, pues hizo mucho más atractivo aprovechar esa variación en el tipo de cambio para mandar mayores empresas, aparte de que podrías creerse de que fue un sustento previendo el desempleo, y etcétera. Sin embargo, hay algo que vale la pena comentar, ¿no? O sea, yo creo que esta sorpresa, de alguna manera, uno de los primeros que la festejó, y bueno, prácticamente casi baila y brinca en la conferencia mañanera, pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no hay que olvidar que las remesas, pues no es cualquier dinerito, o sea, las remesas hasta ahorita, o hasta el año pasado, eran la segunda fuente de recursos del país después de las exportaciones automovilísticas, y ahorita como están las cosas, no dudemos que las remesas se conviertan en la principal fuente de ingresos, sobre todo porque cayó la exportación de vehículos, cayó el precio del petróleo y prácticamente la actividad petrolera, prácticamente la actividad turística está paralizada. Ahora, también otra cosa que no debemos de olvidar es de que las remesas, aparte de que son fuente de divisas, tienen un impacto fundamental en lo que es el consumo y la reactivación económica. Y entonces aquí, todo ese dinero que se manda a las familias, porque no estamos hablando de cualquier cosita, estamos hablando de casi 100 mil millones de pesos. Y hoy en la mañana, López Obrador, pues aprovechando esto, dijo, sí, nosotros vamos a meter en créditos una cantidad igual. Y en tercer punto, para darse una idea de la importancia de las remesas, pues es de que están representando, al menos los últimos 2 años, estuvieron representando el 2.7% del Producto Interno Bruto. Dos datos, Juan Carlos. Ahora, 2.7% del Producto Interno Bruto.
Eso es lo que ha estado manejando nuestra tradición. No sabemos si en este año van a ser más o se va a seguir esa tendencia. Lo que sí es un hecho es de que si continúa la tendencia a la alza, pues definitivamente yo creo que esto va a salvar el proyecto de López Obrador, porque se van a caer las previsiones de ese desastre económico al que le están apostando los opositores, porque la oposición le está apostando a que el proyecto truene por la crisis económica. Y pues, oh, sorpresa, a mí realmente me dio risa, porque las remesas se están echando para atrás. O sea, yo no sé mañana qué va a decir la Coparmex, pero si siguen las cosas, fue algo que se les salió de las manos. Bueno, Ricardo, vamos a saludar a la gente que nos está escribiendo. La verdad, has puesto sobre la mesa un tema interesante con el cual vamos a regresar ahorita al análisis. Es, habrá más sorpresas en la economía porque la forma de recuperación puede no ser ordinaria. Vamos a ver, nos saludan Pedro Pineda, muchas gracias, doctor. Nos saludas desde Cholula, Puebla. También de Yanira de la Torriente, muy buenas noches de Yanira. Lisette Escudero, muchas gracias por tus saludos. También tenemos aquí a Maribel Preciado, que siempre nos sigue. Muchas gracias por su comentario. A María del Carmen le mandamos un abrazo. María del Carmen Camacho Yáñez, les mandamos un abrazo. A Yanín de Alba, que nos manda saludos. Muy buenas noches y muchas gracias por sus consideraciones. Tenemos a Carlos Fabre, también un saludo, un abrazo a Carlos. Tenemos a Cristian Carrasco, muy buenas noches y saludos. A Juan Francisco Pisa Quevedo, que dice que es su parecer lo destacable de la política económica del actual gobierno. ¿Cuál sería lo destacable de la política económica del actual gobierno? Nos dice Juan Francisco Plaza Quevedo. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Vamos a platicar con... Bueno, primero, raro, pero difiero ahora en esta ocasión del maestro Ricardo en cuanto a que la oposición pretenda sacar provecho de la desgracia, así tan drásticamente como lo está diciendo. No, lo que hay es un debate sobre la forma en que se están tomando las decisiones, y este mismo debate se está dando en otros países. En España, por ejemplo, hay un debate muy fuerte en el Parlamento sobre las decisiones que está tomando, y bueno, pues no es otra cosa que la responsabilidad de gobernar, pero, y evidentemente, sobre las medidas económicas que tomó el gobierno. Ahorita hay una unificación de criterios entre la oposición, las organizaciones empresariales y de comercio, de que pues el presidente prácticamente las dejó solas y se van a tener que ir por su cuenta. Tuvieron que recurrir al Banco Interamericano de Desarrollo, y yo soy convencido de que se les va a caer la recaudación, de que algo tiene que suceder. Todavía espero que recapaciten respecto de ese tema y pueda haber una solución. Ayudar a los que más lo necesitan está bien. Postergar, para no decir cancelar, los proyectos, megaproyectos del presidente debería estar en la mesa. Yo creo que no lo quiere hacer el presidente. Le cuesta mucho trabajo tener que cambiar la ruta de sus promesas de campaña. Pero yo no me explico, porque hoy explicaban cómo van a reanudar, por ejemplo, las obras en Santa Lucía y cómo van a empezar en el Tren Maya, si esto implica la concentración masiva de obreros de la construcción con riesgo de contagio. Entonces, en fin, hay muchas aristas en el tema. Yo en lo personal creo que el presidente, ese día domingo de su informe, perdió una gran oportunidad de reconciliarse con la clase media, mucha de la cual votó por él cansada de la corrupción. Y a esto hay que sumarle en la premura del tiempo, en decisiones que derivaron en adquisiciones muy cuestionadas, como el tema de los hijos de Bartlett, comprando ventiladores de 2 millones de pesos, cuando hay quejas en todo el país de falta de insumos mínimos básicos de protección para los médicos, que son los que están arriesgando la vida y que proporcionalmente cuestan mucho menos que la compra de estos aparatos, ¿no? Fíjate, déjenme decirles una cosa, Ricardo, Juan Carlos, algo que es muy interesante. El tema de la remesa, regresando solamente a este tema, no es recurso público. No va a entrar al recurso público, por lo tanto, no puede ser un esquema de recuperación de las finanzas públicas. Las remesas, la virtud que tienen es que llegan directo a la población, como lo decía Queta hace un momento. Nos está haciendo una pregunta Manuel Efrén López Echeverría, de Tapachula,
Saludos a mi amigo Manuel Efren. Dice, felicito a la organización y edición del programa Ultimátum y me gustaría conocer de ustedes qué sigue después de esta pandemia. ¿Qué sigue? Dice, ¿qué sigue después de esta pandemia? El nuevo fenómeno de la normalidad. Lo queremos grabar para tomarlo como material académico en la Universidad, en la Facultad de Ciencias y Administración de Tapachula. Oye, pues claro que sí, Manuel Efren, hay que platicar. De hecho, podríamos hacer un enlace justamente con la facultad, porque ¿qué sigue? Claro. Hemos estado preguntando hace algunos días, ¿cuál va a ser la nueva normalidad? No es la misma normalidad. Empecemos a platicar de eso, Bequeta, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que no va a ser la misma normalidad, empezando que tenemos a 21 gobernadores unidos, ¿verdad? Que no sé si esta unión va a subsistir después de que volvamos a la normalidad. Yo esperaría que no. No tanto que fuera un bloque que estuviera queriéndose separar del Estado o buscar fricciones, ¿no? Sino sí quiero un bloque de gobernadores que sean capaces de hacer contrapesos, de tener una postura crítica, de dialogar de al tú por tú con el presidente, en el sentido de que una mejor distribución de recursos para los estados y también otra forma de hacer política, ¿no? Creo que sí es importante una posición así por parte de los gobernadores. De los ¿En el plano político qué tal? ¿Estás diciendo que en el plano político se puede prever un redimensionamiento del federalismo? Sí, así es. Yo espero eso, un redimensionamiento del federalismo, también una nueva relación, a pesar de que la oposición pues ocupa pocos escaños y espacios, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, espero que también de ellos den una batalla como la han estado dando hasta el momento, y que también muchos senadores y diputados y diputadas y senadoras de Morena, ¿verdad?, que también sean críticos, ¿verdad?, que en un momento dado también se sumen en ocasiones a la oposición, ¿verdad?, cuando consideren que las propuestas pues son las buenas, por decirlo de alguna manera, aunque no podrían ser calificadas en un sentido moral, pero sí las necesarias para el país en ese momento. La nueva normalidad implicará definiciones políticas, nuevas definiciones políticas. Sí, nuevas definiciones políticas. Vamos a estar abordando, para toda la gente que nos sigue, vamos a estar abordando en este programa el tema de la geopolítica, la nueva reconsideración y la nueva geometría política, la participación de los actores políticos, también la parte económica, la parte humana, la vamos a estar trabajando. Ya hemos hablado justamente de esos temas. Hoy abordemos de manera general. Hay un redimensionamiento que se vislumbra, un redimensionamiento del federalismo, el pacto federal, el acuerdo federal, y yo agregaría incluso también una nueva forma de hacer política. Por ejemplo, ya se está hablando de la necesidad del voto electrónico. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Mira, yo creo, a pesar de que en el país hay un, considera que hay un número importante de uso de teléfonos celulares y demás, y smartphones, como les llaman, yo creo que todavía no estamos como que listos. A mí sí me gustaría, en lo personal, poder bajar una aplicación y votar el día de las elecciones. Lo están haciendo en Estonia, por ejemplo, lo están haciendo ya en algunos países a modo de prueba, pero todavía no hay un país que esté celebrando sus elecciones por la vía electrónica. Yo creo que si hay un control adecuado, el problema es de nueva cuenta, aunque la casilla esté cuidada, ¿cómo evitas que alguien no, a cambio de dinero, junte a un montón de gente y los haga votar por tal o determinado o cual determinado partido? Ese es el gran problema de México, por eso nos salen muy caras las elecciones. Y en cuanto al nuevo federalismo, yo te diría que un tema de discusión que no se ha dicho, no solamente la redistribución de recursos, que a Chiapas, francamente, no nos conviene ese tema, porque por más que creamos que producimos mucha energía hidroeléctrica, no estamos en una posición, tenemos una importancia en términos hidrológicos, el 30% del agua dulce del país, pero eso no se puede traducir en dinero. Nosotros no tendríamos para pagar ni una quincena si nos quitaran el recurso que tenemos. Pero yo creo que sí es la hora de replantear los programas sociales. ¿Qué está pasando? Que vamos a ir a elecciones con los superdelegados controlando a discreción, sin ninguna transparencia. No hay una página donde tú veas cuántas personas, de qué municipio y por qué razón les dieron el apoyo.
es un manejo discrecional que va a chocar en las elecciones. Y dentro de ese debate está el tema de los delegados federales. Ya no ¿Es corrupción, Juan Carlos, es corrupción o descuido? No, es construir clientela electoral sin permiso de nadie. Y por otro lado... Falta de transparencia, ¿no? Sí, falta, claro que hay opacidad y falta de transparencia. No hay información, que debería estar en línea esa información. Y por otro lado, la discusión de que los delegados federales, yo he sido 2 veces delegado federal, se los puedo decir, estuve en Profeco, en Semarnat, se mueven recibiendo instrucciones del gobierno federal, no toman decisiones en función necesariamente de lo que le conviene al Estado, ejercen su presupuesto de manera independiente, la SCT, la Comisión Nacional del Agua, las autoridades federales. Yo creo que se va a replantear esa relación para que muchas dependencias pasen al control de los gobiernos estatales. Eso es lo que plantean justamente esos 21 gobernadores. Y por otro lado, hay un tema que no parece importante, pero varias dependencias ya deberían estar trabajando en lo que se llaman las famosas NOM, o normas oficiales mexicanas, sobre cómo va a ser al recuperar nuestra vida, qué controles, por ejemplo, sanitarios van a tener los establecimientos. Me refiero al uso de desinfectantes, por ejemplo, en los hoteles, en los restaurantes, a las formas de trabajo. Se van a tener que modificar drásticamente porque el virus va a seguir latente, y de acuerdo a los mejores pronósticos, estamos hablando de que en 1 año o 2 podríamos tener una vacuna, porque se debe seguir un protocolo. No es de que la descubrí como eureka, aquí está la vacuna, no. Para poder tener una vacuna se necesitan grupos muestra, personas que estén dispuestos a someterse a un proceso, a una medicina en particular, a un tratamiento, y que puedan permitir elaborar una estadística, ¿no? Ricardo, pero regresando al tema político que ya ponía Queta en la mesa de análisis, ¿tú cómo ves? Bueno, de hecho estamos viviendo un cambio. Un cambio que, por supuesto, es aplaudido por mucha gente y también es criticado por otros. Lo que es evidente es de que muchas viejas recetas ya nos están siguiendo. En México, nuestra clase empresarial, salvo contadísimas excepciones, siempre ha sido un grupo acostumbrado a vivir a la sombra del gobierno, con las prebendas, los apoyos, y además abusar de la población. O sea, no es gratuito el hecho de que en México tengamos un grupo de 10 multimillonarios y que el 70% de la población esté en términos de miseria. O sea, sí, la concentración económica. Eso te habla lógico, ¿no? Y uno ve en cualquier sociedad la concentración de riqueza que tiene el sector, digamos, el empresariado, si tú gustas, y los sectores más desfavorecidos, y es una cosa abismal. La desigualdad es uno de los principales problemas de nuestro país. Yo espero que las medidas que está haciendo el actual gobierno pues logren una mejor redistribución de la riqueza. Por supuesto, hay que ver cómo va a terminar esta pandemia. Creo que efectivamente, como tú decías, yo no creo que las remesas impacten en las finanzas públicas, porque pues no entra por ahí el dinero, pero sí definitivamente impacta en la economía en general. Y bueno, es muy sintomático que casi el 3% del PIB depende de remesas, y que muchas familias viven de eso, pero el dinero no se queda ahí, sino que el dinero se reintegra. Ahora bien, pues ahorita de inmediato, lo que tenemos que observar, y de ahí va a partir todo, es cómo vamos a terminar la pandemia en términos de salud y en términos políticos. ¿Por qué? Porque si las medidas de sanidad fallan, eso va a ser un costo político altísimo para el proyecto de López Obrador. Pero también, si no falla, se va a ver reflejado. Y eso va a determinar el futuro. Ok, pero lo que estamos hablando también, no solamente en la preferencia electoral, sino las nuevas formas de hacer política que seguramente van a cambiar. Déjenme mandarle saludos a Yanín de Alba, a Loti Villamil, que nos están escuchando, a Carlos Silva, que nos escucha desde Guanajuato, a Antonio Morales, que está viendo este video,
a Rafael Castillejos, que está con nosotros. Tenemos una audiencia interesante, vamos a platicar con ellos. Todos son personas que son, pues, gente que tiene muy buena opinión también, que sabe opinar y que nos gustaría que nos estuvieran enviando sus participaciones. Pues vamos a ir cerrando este programa con una conclusión. Un comentario rapidísimo en el Juan Carlos. Un minuto cada uno, porque si no, no se arranca. Un minuto. ¿Cómo va a comer 40 segundos? A ver, para mí no ha cambiado lo que quiere cambiar el presidente. Los hijos de Bartlett, es decir, los amigos del poder siguen haciendo negocios. Ahí está el ejemplo inmediato. Electra está haciendo lo que se le da la gana. Sigue con sus tiendas abiertas, vendiendo artículos electrodomésticos, justificando que es un banco y que recibe remesas. Sigue vendiendo en abonos chiquitos, utilizando el dinero que reciben de los programas sociales, la pobreza, para que se haga más grande la distancia entre los grandes millonarios y la gente pobre. Y otro tema, la igualdad en este país es regional. Uno de los temas que me gustaría que debatiéramos en próximos programas es la política de crecimiento de la población, porque los programas sociales están multiplicando la pobreza, y un ejemplo claro es Chiapas, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Queta, tu minuto para despedirte. Sí, en relación a las mujeres, ¿verdad? Yo pediría, sobre todo ahorita durante la pandemia, las mujeres que sufrimos violencia tenemos muchos problemas porque, por ejemplo, el Supremo Tribunal está guardado, ¿verdad? Está en cuarentena también, entonces hay problemas en los juzgados, hay ciertos problemas para el acceso rápido a la justicia. Y la violencia se ha incrementado. Nos hemos enfrentado a una serie de problemáticas en ese sentido. Sí debe haber guardias que atiendan las situaciones de urgencia, sobre todo en temas de violencia familiar, en temas de feminicidios. Afortunadamente ayer detuvieron a un feminicida que acaba de suceder una desgracia apenas hace unos días, ¿verdad? Pero sí las mujeres necesitamos todavía durante este proceso mayores medidas de seguridad. De seguridad. Ricardo, tu minuto para despedirte. Bueno, yo lo que creo que es evidente y se mostró en la crisis hospitalaria y lo que ha estado sucediendo es de que el gobierno tiene que invertir más en infraestructura de tipo social, en este caso hospitalaria y otro tipo de servicios. Y por el otro lado, creo que también se estaba hablando del voto a través de la computadora y demás. Creo que también esta pandemia nos ha servido para ver que la tecnología no es todo y que no basta con estarnos viendo a través de una computadora. Hace falta el contacto humano y creo que es algo que se extraña y que prevalece sobre la tecnología. Muy bien, amigas y amigos, pues estamos terminando en este programa en contextos de El Diario Ultimátum. Hay muchos temas que seguiremos debatiendo con ustedes. Les pedimos que estén atentos con nosotros. Alrededor de las 8:30 todos los días nos vamos a seguir viendo. Es importante que dialoguemos y platicamos. Socializar es también comunicarnos. Y esta es la labor que seguimos aquí en este diario. Tenemos que platicar sobre el tema del medio ambiente, el tema de la violencia que decía Queta, el tema de la economía y la política que han hablado Juan Carlos y Ricardo el día de hoy. Y por supuesto, hay muchos temas locales que es importante que abordemos porque en un municipio se están dando fenómenos que vale la pena resaltar. Chiapas sigue siendo un estado que da noticia nacional. Ayer hablaban de un fraude que se estaba realizando en el estado, justamente aprovechándose de la desgracia por el coronavirus. Afortunadamente, las autoridades actuaron muy rápidamente. Vamos a trabajar sobre estos temas. Tenemos que seguir ligados al mundo, tenemos que seguir ligados a este gran problema del coronavirus y, por supuesto, lo vamos a hacer en coordinación y en compañía de ustedes. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches a todos. Buenas. Contextos.